La saga Puppet Master alcanzó una gran popularidad entre los fans del género y los amantes del videoclub durante la década de los 90, generando una extensa franquicia que dura hasta nuestros días. Desde la más que decente La venganza de los muñecos en 1989 hasta su cuarta secuela, Puppet Master 5, de 1994, la saga obtuvo un más que notable éxito en mercados domésticos gracias sobre todo a la unión de Charles Band y su Full Moon con la todopoderosa Paramount Pictures, mayor que financiaba sus productos y mantenía llenas las arcas de aquel pequeño estudio. Todo eso terminó en 1994, cuando Paramount y Full Moon separaron sus caminos. De pronto, Charles Band estaba solo, sin el soporte económico que le daba tener detrás una mayor, y teniendo que producir películas de terror con presupuestos cada vez más pequeños, ¿correría la Full Moon de Charles Band el riesgo de convertirse en otra Empire Pictures? Empezamos. Si La venganza de los muñecos supuso el pistoletazo de salida para la Full Moon en 1989 con un más que atractivo acuerdo de distribución con una Paramount Pictures, 1994 fue el final de una era. El acuerdo de Paramount Full Moon expiró en 1994 tras el estreno de Puppet Master 5. La compañía de Charles Band comenzó a vivir una serie de dificultades económicas que le llevaron a la bancarrota en 1998. Es en ese momento cuando entra en escena un chaval un tanto peculiar de una ciudad perdida de Ohio, J.R. Buchwalter, para salvar a Charles Band y a su Full Moon del desastre, produciendo cintas de presupuesto realmente paupérrimo y calidad francamente dudosa. De la colaboración de Buchwalter con Band nacerían, entre otras, la sexta entrega de Puppet Master, un cuarto episodio de Subespecies y una segunda y tercera entrega de la saga Witch House, una especie de plagio homenaje de Night of the Demons. Pero eso es otra historia. Quizá no es momento para hablar de esto en el responso de hoy, pero quiero recordaros que siempre podéis escribirnos cualquier cosa a horrorelhorror@gmail.com. Sé que hoy en día no es muy habitual utilizar el email, pero ahora mismo nosotros no tenemos redes sociales. No tenemos página en Facebook y no tenemos Twitter porque nos suspendieron la cuenta. El motivo de la suspensión de la cuenta de Twitter quizá no es para discutirlo aquí y ahora, pero es cierto que la cuenta de Twitter @fangofanblog está suspendida. Pero sin embargo podéis seguirnos en Instagram, que sigue siendo @fangofanblog. Allí intentaremos manteneros al tanto de novedades y de cualquier tipo de notificaciones que se nos ocurran mientras abrimos esa página de Facebook. Y no creo que volvamos a tener Twitter por motivos puramente personales. El motivo por el que nos suspendieron la cuenta de Twitter ya lo contaré en otro momento, pero es bastante delicado y no quiero por ahora regresar a esa red social. Los años Buchwalter, los años oscuros de la Full Moon. Y es que es el propio J.R. Buchwalter el responsable de Curse of the Puppet Master, sexta entrega de la saga dirigida por David DeCoteau, con el seudónimo de Victoria Sloan, y que es secuela directa de la segunda entrega. Recordad el follón de continuidad que tiene esta saga. Editada en España por Filmax como Juguetes Asesinos, obviando nuevamente que forma parte de alguna franquicia, Curse of the Puppet Masters es una película de presupuesto ínfimo que recicla un montón de material de las películas anteriores. Un Mad Doctor, una granja, un muchacho con retraso mental y una chica bonita. Y poco más. De nuevo, las marionetas son los héroes de la función. Retro Puppet Master, de 1999, dirigida nuevamente por David DeCoteau, esta vez con el seudónimo de Joseph Tennen, es una precuela de Puppet Master 3, La venganza de los muñecos 2 en España, que ya era una precuela de la primera película. Esta vez nos cuenta la juventud de André Toulon y nos muestra a las primeras versiones de las marionetas. Lo que prometía como un gran acontecimiento dentro de la saga se quedó en muy poco. Si esta película merece ser recordada hoy en día, es porque su protagonista es Greg Sestero, actor y autor del libro The Disaster Artist, que narra cómo Tommy Wiseau interpretó la cult movie The Room y que fue adaptada al cine con gran éxito por James Franco y Seth Rogen. Es en este punto que llegan las entregas más peculiares de la saga, porque son las dos únicas de la franquicia no producidas por Full Moon. Y es que la compañía de Charles Band quebró. Aún con su compañía quebrada, el bueno de Band produjo y dirigió Puppet Master The Legacy, a ver si recuperaba algo de dinero.
Puppet Master The Legacy es una suerte de resumen de toda la saga, narrando en orden cronológico todo lo que habíamos visto en las 7 películas anteriores, empezando por Retro Puppet Master. De metraje original, la peli apenas contiene 15 minutos. El resto son flashback usando metraje reciclado de las demás entregas. Y así, en su decadencia total, el canal de televisión Sci-Fi contactó con Van para hacer una película que reuniera sus dos franquicias más populares, Puppet Master y los Demonic Toys. Sin Van de por medio, su alumno aventajado, Ted Nicolao, creador de otra de las grandes franquicias de la Full Moon, Subespecies, fue el encargado de realizar Puppet Master vs. Demonic Toys, en 2004, un telefilm protagonizado por Corey Feldman como un sobrino lejano o algo así del mismísimo André Toulon. Las marionetas se enfrentarían a los Demonic Toys en una cinta que contra todo pronóstico tuvo suficiente éxito como para resucitar la franquicia y a la Full Moon de Charles Band. Además, contó con la presencia de la sex symbol Vanessa Angel. Si en la primera parte del repaso a la saga Puppet Master hablamos de los 23 cómics de Puppet Master editados por Action Lab entre 2015 y 2018, ahora comentaremos la saga de 7 números publicada en 1991 por Malibu Comic. Estos 7 números sitúan la acción en 1938 y nos cuentan la historia de Toulon desde la Alemania nazi hasta el Hotel Bodega Bay Inn. Esta miniserie también se la conoce como Children of the Puppet Master, y al igual que la saga de Action Lab, tampoco está editada en España, al menos hasta donde yo sé, pero tampoco es difícil encontrarla por internet si os pica la curiosidad. Tras años y años de oscuridad y un triste camino lleno de obstáculos, por fin llegamos a la resurrección de Puppet Master con la saga Axis, que forma una trilogía independiente dentro de la franquicia Puppet Master. Puppet Master, Axis of Evil, apareció en 2010 dirigida por el mismo Charles Band. Se ubica en 1941 y comienza justo al final del prólogo de la primera película, cuando un anciano Toulon se suicida en el Hotel Bodega Bay Inn. La película se ambienta en los años 40, evidentemente, y se rodó en China durante 12 días. Estas películas tienen un calendario de rodaje realmente apretado. Si bien intenta recuperar el espíritu de La Venganza de los Muñecos 2, no lo logra, a pesar de que es la mejor entrega de la franquicia en muchos años. A Axis of Evil le siguió Puppet Master Axis Rising en 2012, dirigida otra vez por Charles Band. Producida a través de una exitosa campaña de crowdfunding por internet, la cinta seguía lo visto en la anterior película, añadiendo elementos cada vez más evidentes de la Nazi Exploitation, presentando marionetas cada vez más locas. De nuevo, la película, a pesar de sus buenas intenciones, nos muestra su falta de presupuesto y se queda en más bien poco. Aún así, tiene momentos destacables. Tras varios intentos fallidos y ciertos problemas económicos, Charles Band siempre los tiene, no fue hasta 2017 que pudimos ver el tercer y último capítulo de la saga Axis. Puppet Master Axis Termination, otra vez dirigida por Charles Band y de nuevo producida gracias a una extensa campaña de crowdfunding. Esta vez, la película se presentó primero como vídeos independientes en el canal oficial de la Full Moon de YouTube para finalmente montar un largometraje completo. De nuevo, mostró más elementos bizarros de la Nazi Exploitation y poco más. En sí, la saga Axis dentro de la franquicia Puppet Master es para fans muy fans. Y es cierto que le ha dado vida a una franquicia que ya estaba muerta. Si en la primera entrega del repaso de las películas de la saga Puppet Master os hablamos de cintas de la Full Moon editadas en España, hoy hablaremos de cintas de la Full Moon editadas en Blu-ray. Aquí están Puppet Master 1, 2 y 3 editadas en Blu-ray directamente por Full Moon. Las tres películas se presentan remasterizadas en 16 novenos y con sonido Dolby 5.1. En este pack viene Puppet Master 1, Puppet Master 2 y Puppet Master 3 en España, La Venganza de los Muñecos, Muñecos Asesinos y La Venganza de los Muñecos 2. Además, Puppet Master 3 trae una intro especial de Charles Band, un audio comentario de David de Coteau y el guionista, la presentación original de Videozone y algún otro extra más. Una edición bastante completa cuyo único punto negativo es que no trae subtítulos en castellano. Durante años y años estuvimos oyendo hablar de un remake, de un reboot o de una entrega de Puppet Master hecha con gran presupuesto para su exhibición en pantalla grande.
Ahí quedó en nada aquella idea loca de Puppet Wars en 1994, o lo que pudo ser y no fue Retro Puppet Master en su inicio. No fue hasta 2018 y con la resurrección de la revista Fangoria, que participó en la producción de la cinta, que pudimos ver Puppet Master de Little Rage, un reboot en toda regla de la franquicia dirigida por la dupla de cineastas suecos Sonny Laguna y Tommy Wiklund, autores de la afamada Wither, una carta de amor o plagio de Posesión Infernal de Raimi. Este Little Rage es un festival de gore, humor y sadismo, que es a eso a lo que se dedican Laguna y Wiklund, en una entrega que da mucho más de sí de lo que se espera de ella. Estamos ante la primera entrega de la saga estrenada en cine. Casi 30 años han tardado las marionetas de Toulon en llegar a la pantalla grande. Un buen éxito de crítica que el año pasado ganó varios premios, entre ellos al de mejor maquillaje en los premios Sierra Mecánica de Fangoria. No sé si la espera de este reboot ha valido la pena, pero para mí ha sido todo lo que llevaba esperando ver de una película de la saga Puppet Master hecha con un poco más de dinero. Además, en su reparto destacan el escachas ochentero Michael Paré, el genial Udo Kier, la maravillosa Barbara Crampton, y el protagonista es un cómico más o menos conocido, Thomas Lennon. Ahora mismo existen varios proyectos en marcha de la saga Puppet Master, a cada cual más extraño. La webserie Puppet Master Blitzen Massacre o Blade de Iron Cross es lo más inmediato que veremos. Blade de Iron Cross es un spin-off de la marioneta más famosa y carismática de todas, cuyo rodaje se va a retransmitir por streaming, un proyecto al que seguiremos con atención. Para 2021 se anuncia Puppet Master Iron Ahoy, precuela de The Little Rage, sobre los inicios del Toulon que vimos en esa versión. Veremos en qué se queda todo esto. Mientras, vosotros podéis seguirnos en Instagram para estar al tanto de novedades y del hashtag One Year Horror Challenge. Recordad que seguimos sin tener Facebook, pero que seguimos trabajando en ello, y que podéis dejar los comentarios en la caja de abajo, y siempre podéis suscribiros a este canal de YouTube. Y además, podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Para los más despistados o los más formales, escribidnos a horrorelhorror@gmail.com por si queréis contarnos cualquier otra cosa. Gracias, nos vemos pronto. Adiós.